Jauna, Unibertsitate Gobernu Kontseilburua, Sailburu Jauna, Foru Diputate Andrea, Confebask, Cebek eta Elkargiko Presidenteak, Agintariok, Ikasleok, Lagunok, Egunon eta Ongi Etorri, Deusto Forum Ekitaldi Honetara. Gracias a todos por acompañarnos un día más en Deusto Forum para compartir reflexiones y opiniones sobre temas preocupantes, de futuro, aquello que nos ocupa. Quiero hoy especialmente dar las gracias a Jorge Sáenz Azcúnaga, quien desde su responsabilidad en BBVA ha cogido con entusiasmo la idea de crear este ciclo de empresa y banca responsable, y al que le deseo la mayor de las suertes en su nuevo cometido al frente del negocio de BBVA en España, Turquía y Estados Unidos. Y agradecer especialmente a Pello Belaustegui-Goitia, que se ha incorporado muy recientemente, ha aterrizado, pues yo creo que el lunes en Bilbao, y que os podéis imaginar lo complicada que es su agenda, ha querido hacer un hueco, un espacio para acompañarnos hoy y hacernos el honor de tenerle aquí con nosotros. Pello, muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a esta tu universidad de siempre. Como bien sabéis, los que nos habéis acompañado ya en ocasiones anteriores, es nuestro objetivo en Deusto Forum abordar con espíritu crítico temas claves que afectan a nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra religiosidad, y hacerlo siempre desde una perspectiva humanista y sobre todo mirando al futuro y mirando a un futuro mejor. Dentro de este ciclo de empresa y banca responsable hemos tratado temas muy diversos. Hemos hablado sobre el buen gobierno, sobre los abusos del mercado, sobre las inversiones socialmente responsables, y no queríamos dejar un tema que ocupa a la gran mayoría de los vascos, como es el tema del empleo. La crisis económica que se comienza en 2008 da por finalizado un periodo sostenido de crecimiento que parecía inagotable, o que al menos todos queríamos creer que no tendría ningún punto de inflexión. No es momento hoy para tratar ni de sus causas, ni siquiera para discutir si ha pasado o no. La cuestión que hoy nos ocupa es hablar sobre una de las consecuencias más graves, más dramáticas de la crisis, y que sin duda es una de las que más preocupa a los vascos y españoles, y en general a los europeos: el empleo o la ausencia de él. Según el sociómetro del Gobierno vasco, un 83% de los encuestados cita problemas relacionados con el mercado laboral como una de sus tres principales ocupaciones, el 83%, mientras que el 26% apunta a las dificultades económicas y todos los demás temas vienen muy por detrás. No es de extrañar esta preocupación cuando la cifra de parados en la comunidad autónoma del País Vasco, aunque seguro que nuestro ponente de hoy dará una cifra más actualizada, está por encima de 160.000 personas. Y pese a que las estadísticas indiquen una mejoría, y por ejemplo que en mayo el desempleo disminuyera en casi 6.000 personas, o como un titular de prensa de hoy decía, desaparecían casi 200 parados al día, es cierto que la cifra global es tan amplia, tan grande, tan impresionante, que estas mejoras pues parece que seguramente son incluso insuficientes. Y aunque esperanzadora, para quienes no tienen empleo, pues les resulta, como decía, cuando menos insuficiente. Basta dar un vistazo a la hemeroteca de los últimos años para encontrarnos referencias casi constantes a los temas que nuestro ponente de hoy va a hablar. Las palabras las eligió él: sostenibilidad, viabilidad, economía y empleo. Podría haber incluido otras también como competitividad, flexibilidad, flexiseguridad, muchas palabras siempre alrededor del tema del trabajo y del empleo. La verdad es que, revisando un poco esta hemeroteca, nos encontramos mensajes contradictorios e incluso dados por las mismas personas. En diciembre de 2013, la OCDE pedía a España abaratar los despidos y decía que España seguía siendo uno de los países de la OCDE que tenía unos requisitos de pago, unos pay requirements más elevados de la OCDE. Y quien presentaba este informe, que se lo presentaba a la ministra de Empleo, era Stefano Scarpetta, quien tuvimos ocasión de escuchar aquí, director de Empleo de la OCDE en Deusto Forum. Sin embargo, ayer mismo podíamos leer que la misma OCDE, la misma persona, alertaba de que la bajada de los salarios no mejora ya la competitividad y, sin embargo, aumenta el riesgo de pobreza. En la última conferencia mundial de mayo de la CITT, la Confederación Internacional de Servicios de Empleo Privados, su presidenta, Mani Munch, afirmaba que los gobiernos de todo el mundo deben reconocer la necesidad de una diversidad de contratos de mercado de trabajo laboral hoy y mañana.
En esta misma conferencia se apuntaban cambios sísmicos en el futuro de los mercados de trabajo en todo el mundo, como consecuencia del encuentro de una economía del hemisferio norte altamente desarrollada y una población envejecida que debe reconciliarse con un hemisferio sur que a menudo se caracteriza por mercados emergentes, jóvenes y un gran crecimiento demográfico. Por lo tanto, parece que no nos encontramos en un fenómeno local, transitorio, sino en algo que va a ser una situación global y permanente. Sin embargo, pocos días después, la OCDE, el mismo Stefano Scarpetta, presentando un informe, un estudio hecho en Canadá, una economía que no parece que haya sido, no es del sur, no es de las más golpeadas, indicaba que el trabajo precario estaba perjudicando a las economías y bloqueando la oportunidad de toda una generación de jóvenes. Era muy contundente, hablaba de toda una generación, no hablaba de algunos, unos pocos. Señalaba que en el conjunto de la OCDE el 40% de los jóvenes tiene un empleo temporal o a tiempo parcial involuntario. Como decía, este informe lo presentaba el mismo Stefano Scarpetta, el mismo que pocos años antes estaba indicando que teníamos que abaratar el despido y que tener más flexibilidad laboral. Indicaba además que la calidad del empleo afecta a la mayoría de los jóvenes y especialmente a las mujeres y a las minorías, lo que hacía que la desigualdad fuera creciendo en los países de la OCDE sostenidamente. Y que lo limitado de los ingresos, limitada a las opciones a vivienda, a la capacidad para formar una familia o acceder a la educación, es decir, derechos de los más básicos. Por lo tanto, parece que aquí hay una cierta contradicción en las mismas organizaciones, las mismas personas que hablan del empleo, es decir, reclamando al mismo tiempo flexibilidad, una contención en los salarios, junto con la necesidad de asegurar el futuro de nuestros jóvenes y evitar que se creen brechas sociales. Sin duda no es que haya una disociación o que la gente diga una cosa u otra, sino que nos enfrentamos a un problema muy complejo, y muy global. Y por eso queríamos que en este ciclo de Empresa y Banca Responsable tratáramos específicamente el tema del empleo. Sobre todo esto y sobre mucho más era sobre lo que deseábamos que alguien, como Ángel, que hoy nos acompaña, nos hablara hoy aquí. Y no me voy a extender más, porque es a él a quien venimos todos a escuchar. Y antes de dar la palabra a Roberto San Salvador, vicerrector de Comunicación, Plurilingüismo y Proyección Social, al que quiero también agradecer el apoyo que siempre ha tenido a Deusto Forum y al que le invito a subir al atril a presentar a nuestro ponente, quería agradecer a Ángel haber aceptado nuestra invitación. La hicimos, aunque lo hacemos ahora, la hicimos a los pocos días de llegar a la consejería, de tomar su cargo. Él no lo sabe, pero aprovecho a decir que cuando pensamos en este ciclo, pensamos que él era la persona idónea para hablar por su experiencia y por su talante humanista. Su llegada, en este caso, a la consejería, lo único que hice, nos hizo temblar para decir, bueno, ahora seguro que nos dice que no es el momento, seguramente, para preparar una conferencia. Así que quiero agradecerle especialmente el gesto que tuvo hacia nosotros de en sus primeros días aceptar nuestra invitación. Roberto. Sailburu Jauna, Deusto Forumen presidente Jauna, rektore Jauna, gobernuko kontseiluaren presidente agintari, gizarte erakunden ordezkariak lagun guztiak. Cuando en septiembre de 2010, a iniciativa del Consejo de Gobierno, se inició un proceso de reflexión sobre el presente y futuro de Deusto Forum, habiendo alcanzado la mayoría de edad, una de las apuestas importantes que se quiso hacer fue el de reivindicar y el de potenciar la presencia social del Deusto Forum, incidiendo sobre todo en el valor que este podía tener como plataforma de innovación y transformación social. Hoy, un lustro después, en el marco del Deusto 2018, del nuevo plan de la Universidad de Deusto, Deusto Forum mantiene esa vocación, una vocación de servicio a la sociedad en la que está y un compromiso con la sociedad en la que se incardina. Y hablar de servicio y compromiso es poder referirse al ciclo que nos está ocupando durante estas sesiones y es hablar de la persona que nos acompaña, es hablar de servicio y es hablar de compromiso. Cuando uno menciona términos como empleo, trabajo y relaciones laborales, economía social, vivienda, servicios sociales, RGI, mediación familiar, protección de la infancia, inmigración, uno parece sentirse en el Bernabéu momentos antes de escuchar la alineación del Barcelona por la megafonía, ¿no? Son miuras de tamaño elevado
y en las cuales espero el consejero no tenga el mismo final que el Atleti y pueda irlas doblegando una a una. Pero mi gran interrogante, el día que se hizo público su nombramiento y que tuve la oportunidad de felicitarle y sobre todo como ciudadano vasco agradecerle el que diera un paso adelante y aceptar este reto, mi gran interrogante, digo, fue por qué un profesional y una persona con su recorrido y su itinerario aceptaba semejante reto. La capacidad, su capacidad profesional y su talante personal es de sobra conocido y contrastado. Es un doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por esta universidad, por la actual Deusto Business School, de la que es profesor desde el año 78, en la que ha impartido docencia en materias de empresa y de ética y temas de responsabilidad social. Asumió también un duro y complejo reto como fue el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Sociología, Ciencias Políticas y Sociología, entre los años 2002 y 2004. Participó también en el desarrollo de investigaciones sociales de la Fundación Deusto en el periodo siguiente, del 2004 al 2006, además de ser viceconsejero de Trabajo en el año 91, director de Empleo en el 80, y desarrolló una carrera profesional en las que palabras como relaciones laborales, mediación, conciliación, etcétera, han sido términos constantes. Por lo tanto, capacidad no le sobra, talante tampoco. Sin embargo, posiblemente sea la ética y el compromiso el que le llevaron a aceptar este reto. Un reto en el que posiblemente los problemas se acumulen y las soluciones no sean fáciles, pero que con su paso adelante eleva la política y la figura de los políticos a mayúsculas, reivindica esta actividad dentro de la sociedad y sobre todo la dignifica. Y en un contexto en el que política y políticos están siempre en nuestros labios y no para bien, yo creo que es justo a través de su persona reivindicar a aquellos ciudadanos que entre nosotros dan un paso adelante y ofrecen su tiempo, su esfuerzo, su ilusión y su trabajo por la mejora de esta sociedad. Y solo quisiera acabar con un ruego y un deseo. Como vicerrector que durante estos 8 años ha tenido la responsabilidad de favorecer y potenciar la empleabilidad de nuestros egresados, de nuestros titulados, quisiera pedirle a él, pero al resto de los presentes, entre los cuales veo agentes muy importantes en la respuesta a este reto, pedirle sobre todo que den una primera oportunidad a los jóvenes. Solo una primera oportunidad. El resto lo pondrán ellos. Tenemos jóvenes, como se dice, sobradamente preparados y sobradamente inmaduros, pero ninguno de los presentes con 18, con 20, con 25 años era sobradamente maduro. La madurez se alcanza, por desgracia, con los años. Por lo tanto, les rogaría, por favor, que dieran una primera oportunidad en serio, de esas en las que la persona se enfrenta a un reto y es, de alguna manera, retribuida por su esfuerzo y puede iniciar un desarrollo personal y profesional con un proyecto individual, de pareja, de familia y de sociedad. Y un deseo final, sobre todo para el consejero. Espero que tenga suerte, suerte un gustie y san, en esta difícil y no exenta de dificultades singladura, porque creo que el éxito de nuestro consejero será el éxito también de todos nosotros y de nuestra sociedad. Mil esker, gure gonbita onartzeagaitik. Simplemente, antes de que empiece, un comentario. Ya sabéis todos los habituales que tenéis un tarjetón en el que podéis escribir las preguntas que queráis hacer al ponente y en lugar de esperar todos al final, que luego se nos acumulan, si las podéis ir escribiendo, me las irán haciendo. Gracias. Ángel. Retore jauna, agintariok eta lagun guztiok, eskerrik asko, Roberto, ikusten dut pasa intzazela bizkiat, ondarrun esango enkeen modun, ez? Baina, bueno, egun hon guztioi. Eskerrak gonbita atzeagaitik eta gaurko itzaldi honetan errealismo eta baloreen artean mogituko naiz. Nik usten dut ala izan behar dauelako eta ekonomia eta gizartearen egon behar dauen lotura aztertu gura dut.
Horretarako alde batetik sosteniblea eta biablea eta dana bereiztuko dodaz. Edo zelan be, gure baster honetan paktu edo itun bat sinatzea izango neuke gustuko. Ekonomi barriro be komunitateko bide bihurtu behar dugulako, derrigorrez. Bestela ezingo dugu aurrera egin. Ekonomia autonomoa bada gizartean, sektoriazko bazterrean geratuko da, eta guk gobernu modura lelo bat dugu, pertsona da gure helburua. En estos 35 minutos bascularé entre una visión normativa de valores, entre el deber ser y otra más realista de los retos socioeconómicos que hoy tenemos en Euskadi. Cuando digo socioeconómico, quiero decir precisamente lo que digo, socioeconómico. Creo que la economía se desarrolla en un determinado contexto social. Debe mantener una relación con la sociedad. Y si debo adelantar el tipo de relación, entiendo que es mejor que la economía se supedite a la sociedad que viceversa. Por esto, en la primera parte desarrollaré una visión más normativa, más de carácter social, para después pasar a datos del mercado de trabajo y rematar con conclusiones de carácter integral, donde se entremezclen fecundamente la visión realista y normativista, el ser y el deber ser. Voy a desarrollarlo en tres partes, sostenibilidad y viabilidad primero, porque me parece que son términos importantes que me gustaría que pudiésemos tener un consenso sobre esto, sobre el mercado de trabajo, problemas económicos, sociales e impacto de la crisis, fundamentalmente en los años 2007-2013, sin tener en cuenta afortunadamente el fenómeno que estamos viendo en 2015 y particularmente estos días y estos meses, pero prefiero ceñirme al periodo duro de nuestra crisis y el impacto que ha tenido y por fin cerrarlo con algunas conclusiones. Sostenibilidad y crecimiento sostenido. Siempre que se menciona desarrollo sostenible, a veces se confunde con crecimiento sostenido. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Desde luego, a mi juicio, no es crecimiento sostenido. Yo creo que la radical aportación de la economía es la confirmación de que el mundo es finito, perdón, de la ecología. Y ayer tuvimos oportunidad en el Consejo de Gobierno de dedicarlo casi todo el tiempo a cuestiones sobre el cambio climático y sobre la reserva de la biosfera de Urdaibai. La ecología, digo, es la confirmación de que el mundo no es infinito, que es finito, y consecuentemente el principio de lo que no se puede universalizar quizás no sea un bien. Algunos de vosotros sabéis que yo he tenido mi relación con el mundo del ciclismo y cuando hablaba del doping siempre decía que el doping tenía una versión de carácter sanitario, no podíamos dañar a los profesionales, pero también tenía una versión moral, y una de las versiones morales era precisamente que era hacer trampa, utilizar técnicas, instrumentos, sustancias que pudieran ponerte en ventaja con los demás si la técnica, el instrumento, la sustancia no era universalizable, es decir, no la podían utilizar todos aunque no hiciese daño a la salud. La finitud del planeta, perdón, nos dice, si hay límites económicos, será preciso cuestionarse moralmente los planteamientos que estamos haciendo en términos económicos. Muy probablemente los avances tecnológicos no nos salvarán en el último minuto, y esta es otra de las cosas que me parece que es importante como idea señalar, ¿no? A veces pensamos que finalmente vendrán los desarrollos tecnológicos a multiplicar por mil las carencias que tenemos y que, por lo tanto, nos salvarán siempre de los recursos escasos que tenemos, ¿no? El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Lo voy a relacionar con la economía. Definición cercana a la clásica de la economía, que trata de asignar recursos escasos, siempre incorporamos la palabra equidad a la eficiencia, en perspectiva de solidaridad intergeneracional. No se trata, por lo tanto, de asignar recursos escasos hoy, para hoy, sino
para las generaciones futuras y para siempre. Por lo tanto, existe una interrelación responsable entre la sociedad actual y la futura. Por lo tanto, existe de facto la autocontención, la autolimitación como seña de solidaridad intergeneracional. El mal uso del término sostenible, por ejemplo, es esta frase manida, ¿eh? El sistema de pensiones no es sostenible. Bueno, todo, vamos a corregirlo, ¿no? Si no es sostenible, si no es viable, hagámoslo sostenible. Porque tenemos que tener un sistema de pensiones. Por lo tanto, digamos, el sistema de pensiones en la situación actual, sostenido en el tiempo, no puede mantenerse. Bueno, podemos discutir esa afirmación, pero no podemos afirmar no es sostenible. En los términos en los que hemos dicho antes. Lo sostenible se corresponde con aspectos básicos que permiten la supervivencia con condiciones de dignidad, que deben perdurar en el tiempo, independientemente de vicisitudes coyunturales, y que permiten aspectos en gran medida morales, que remiten a aspectos en gran medida morales a cuestiones de valor concretables en fines sociales. Lo sostenible debe ser el fin, y esta es otra de las grandes ideas que creo que es importante que tengamos, no es el medio. El dilema coyuntural no se debe plantear en el ámbito de los fines, sino en el de los medios. Los fines los tenemos que tener claros. Los fines exigen consensos colectivos, amplios, duraderos, y los medios serán, en todo caso, los mecanismos, los procedimientos que escojamos para realizar esos fines. Relacionando sostenibilidad con economía, sostengo que los medios deben ser viables y los fines sostenibles. Si estoy en lo cierto, tenemos que hablar en primer lugar de economía y sostenibilidad, pero tenemos que hablar del lugar que debe ocupar la economía como subsistema en el amplio ámbito de la sostenibilidad social. Nuestro horizonte, nuestro lema, ciertamente es compromiso con las personas. Aunque tarde me incorporo al gobierno, no puede ser lema más certero, ciertamente. Partimos de un gran dilema. El gobierno, nuestro gobierno, se autoimpone el compromiso de la inclusión social. Lo hemos hecho nuestro, lo hemos interiorizado. Es nuestro valor. Y en este mundo que hoy denominamos economía, hoy por hoy, es intrínsecamente excluyente. Y ahora me detengo un poco en esta afirmación dura. La economía se ha autonomizado e independizado en gran medida de los condicionamientos sociales. Ha roto en buena parte su compromiso con la sociedad y ofrece un mundo sin hogar, sin rostros, sin valores. La economía dura, no la economía que queremos. Además, con la globalización, economía y política se han separado, definitivamente. La economía es global, la política es local. En nuestros tiempos decíamos que la burguesía era nacionalista y el sindicalismo internacionalista. Hoy podemos decir que eso también se ha invertido, de manera que el sindicalismo es nacionalista con independencia de dónde pongan las fronteras, mientras que el empresario es internacionalista, porque tiene que serlo. La economía se ha vuelto demasiado grande para que la política pueda con ella, por lo menos para que nuestra política, la que nosotros podemos hacer desde el gobierno vasco, podamos con ella. La economía entendida desgajada de la sociedad debilita y deslegitima la democracia. Nos preguntamos para qué queremos democracia si es ineficiente en la resolución de los problemas económicos. Sé que no son afirmaciones agradables en algunos contextos, pero me parece importante que en el contexto de la Universidad de Deusto podamos hacerlas. Este desgaste de fondo de la democracia ya se está planteando en el escenario mundial y de forma palpable en Europa, que vuelve desesperadamente a un proceso de fortalecimiento de sus Estados miembros convencida
A primera vista, y digo a primera vista porque me da la impresión de que ese convencimiento no está, no es real, de que en el marco estatal radica el dominio de la economía. Y por lo tanto estamos haciendo menos Europa y más Estados miembros. Desdibujamos Europa y crece en su interior una cierta fatiga de solidaridad intracomunitaria. Ya ni siquiera podemos hablar de una Europa a dos velocidades, sino de estados de Europa en distintas velocidades. Y encima en función del número de global players económicos que mantengan en su interior. Porque los global players ni siquiera están pensando necesariamente en el Estado miembro, sino en lo global. Este es un análisis de realidad, no es una crítica. ¿Cómo abordamos, por lo tanto, este dilema en este pequeño poblado cerca del Atlántico que es Euskadi? Tenemos que optar necesariamente por la búsqueda de un punto de encuentro. Desde aquí no vamos a reinventar una relación entre la economía y la sociedad, pero no podemos abandonarnos a la fatalidad histórica de que nada podemos hacer. Debemos buscar una adaptación local en las diferentes instancias directamente implicadas. Tenemos que intentar acordar un gran pacto por el que todos los agentes sociales, privados e institucionales pudiéramos al menos recomunitarizar y resocializar los o al menos alguno de los aspectos más descentrados de la economía. Necesitamos que todas las instancias pongamos sobre la mesa, nuestro propio compromiso con las personas. Necesitamos que nuestras propuestas de buena sociedad, pero también de sociedad buena, sean capaces de tejer un equilibrio conjunto, por precario e inestable que pueda ser, pero necesitamos hacerlo. Quizás un punto de partida para el acuerdo sería establecer como horizonte normativo, aquí habrá muchos profesores o especialistas en derecho, normativo no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de nuestros valores, como horizonte de valores, como valor sostenible, el principio de que sobre un empleo débil no puede estructurarse una sociedad estable. Termino en este primer apartado con una especie de catálogo de dificultades y de retos estructurales. Afirmaciones, todas ellas cuestionables, que seguro que luego pueden ser objeto de debate. Una situación laboral precaria dificulta biografías estables. Cierto. Una trialización de la sociedad. Tenemos un sector muy integrado, otro semi-integrado y otro excluido. Tenemos obstáculos de género que impiden la justa incorporación laboral de las mujeres. Tenemos un problema demográfico de natalidad, que con subterfugios ideológicos distintos responsabiliza de la situación a la mujer, pero no es verdad. Tenemos políticas familiares escasamente perfiladas. Es muy difícil hacer una política de natalidad y familiar entre nosotros, con la cultura que hemos generado. Tenemos ciertamente un desaprovechamiento del capital cultural y formativo que hemos posibilitado en esta universidad, por ejemplo, y una potencial frustración de amplios sectores de nuestra juventud. La tenemos encima, la tenemos delante. Podemos hacernos un cuestionamiento implícito del desarrollo por méritos propios, que era una constante anterior, si trabajas puedes, y sin embargo quizás caminamos a una incipiente rearistocratización del mundo en el que unos pocos tienen y mandan mucho. Quizás demasiado. Hacemos un cuestionamiento interesado de las políticas sociales. Y lo que es peor, funcionan en nuestro entorno esquemas teóricos e ideológicos anticuados a la hora de afrontar estos hechos, que basan la integración social únicamente en la empleabilidad, pero y que además no computan como aportación económica el valor del trabajo no remunerado que hace posible la continuidad de la vida,
Estoy acordando de la cantidad, otra vez, de mujeres que trabajan más que nosotros, pero que además no cobran, pero que aportan valor y que sostienen nuestra sociedad. Análisis más de valores, más de pensamientos que se me venían. Vayamos con los datos. Bueno, en primer lugar, este gráfico nos muestra el desigual impacto sectorial de la crisis y el papel determinante de la crisis industrial. Datos del mercado de trabajo 2007-2013. 84.700 personas perdieron su ocupación en la comunidad autónoma en ese periodo, un 8,7% de la población ocupada en 2007, divididos entre los que son regresivos desde 2009 y las que han sido expansivas en todo el periodo. Sectorialmente, las regresivas desde 2007 tenemos la industria, la construcción, los transportes y las comunicaciones, que constituyen el verdadero núcleo de nuestra crisis, con la pérdida de 112.000 ocupaciones. Sin embargo, en las regresivas desde 2009 tenemos las ramas de comercio, instituciones financieras y administración pública, que pierden muchas menos ocupaciones, 8.300. En total, 112.000 200 desde 2007. En las regresivas desde 2009, ya le he dicho, esta ya la he visto, perdón, la evolución de la ocupación por sectores y ramas de actividad. Hay algunas ramas, las expansivas, no solo todo ha sido regresivo, compuestas por servicios a las empresas, las consultoras entre nosotros, y en los grandes servicios a la población, la educación, la sanidad, los servicios sociales, en donde se han generado 35.000, casi 36.000 ocupaciones en periodo de crisis. El balance, por lo tanto, como saldo, es que hemos perdido 84.700 ocupaciones, que es el dato que antes hemos dado, entre regresivas y expansivas. Ahora bien, en términos absolutos, lo fundamental ha sido la pérdida de ocupación en el sector industrial, como tenéis en esta cifra. Desde 1993 a los 426.000 empleos en el sector industrial, a los 311.000 en 2013. La distribución. Toda la pérdida del 41,1% corresponde a la industria, el 30% a la construcción, el 14% casi a las comunicaciones. Entre las tres constituyen el 93% de la caída total de la ocupación. En consecuencia, en la industria, la construcción y en los transportes y en las comunicaciones, la ocupación desde finales de 2013 era menor en 16.000 ocupaciones a la existente en 1993. De cara a la recuperación, es evidente que se debería intentar reeditar el éxito que supuso la creación del nuevo empleo industrial que se generó en Euskadi a lo largo de los años 90 y hasta el 2002. Tras el declive del periodo de la reconversión anterior. Pero hay que tener en cuenta dos hechos. El parón en la ocupación industrial es anterior a la crisis financiera de 2008. Euskadi paró, lo veis aquí, en 2004-2005 empezamos a no generar empleo. Y en segundo lugar, el impacto cuantitativo y relativo de la reciente caída de ocupación en la industria en el periodo 2006-2012 ha sido tan fuerte o mayor en Europa que durante en el proceso de reconversión industrial de los años 70, excepto Alemania. Como consejero de Empleo y Políticas Sociales, no solo tenemos que hacer números,
sino tenemos que preocuparnos de los colectivos afectados por esta crisis. Primera afirmación. La población trabajadora del sector privado y la población asalariada en las escalas bajas de la escala laboral es la que más ha sufrido esta crisis. Hay que remarcar la caída de la ocupación de la clase obrera, de la clase trabajadora. Se creció de 295.700 personas en el año 93 hasta las 454.000 en 2007 y luego se han perdido casi 100.000 ocupaciones en este tipo de ocupación. Y la ocupación vuelve, por lo tanto, a los niveles existentes en los años 97 y 98. El proceso de reducción de esta ocupación se extiende también, además, a la población con contrato indefinido. Tenéis la de contrato indefinido en el medio, que empieza a bajar de los 330.000 en los años 2009, más tarde que en el comienzo de la crisis, a los 272.000. Me ha tocado ser administrador concursal, ciertamente, en toda esta época de crisis. Y a veces cuando yo mismo me hago a mí mismo la pregunta, Ángel, ¿cuántos trabajadores has despedido? Por mucho que hayas ayudado a hacerlo con acompañamiento social, pues casi me tapo la cara, porque me da vergüenza reconocer. Pero esas cifras están aquí. Hemos perdido también trabajadores con contrato indefinido. El proceso de reducción de la ocupación, he dicho, cae también en este contrato indefinido, pero el principal cambio es la diferente dinámica de la ocupación asalariada según su nivel de categoría profesional. Se incrementa el peso relativo de la población trabajadora asalariada de categoría alta o con una categoría media vinculada a las oficialías administrativas, porque pasa de las 148.000 personas en el 96 a las 307.000 en 2013. Si antes era el 26,2% de la población asalariada, estas profesiones de categoría alta o con categorías medias administrativas hoy pasan del 26,2% en el 96 al 39,2% en 2013. El principal impacto de la crisis se centra, por lo tanto, en las categorías profesionales bajas. En este grupo, cuya ocupación había aumentado de 264 a 373.000 personas entre 96 y 2004 y se mantuvo incluso hasta 2009, ha caído luego en 52.000 personas ocupadas para 2013 y se queda por debajo de las cifras de ocupación que teníamos en el año 2000. En términos ocupacionales, por tanto, la crisis se ha centrado y cebado ante todo en la población situada en la parte más baja de la escala laboral. Bueno, todo este es un estudio que hemos hecho nosotros en el departamento. Las personas jóvenes. A pesar de que baja el volumen total de población de 16 a 29 años, a pesar de que baja el volumen total de población de 16 a 29 años como consecuencia de las tasas de natalidad nuestras, sin embargo, es la principal afectada por la caída de la ocupación asociada a la crisis. Entre 2009 y 2013, el periodo central de la reducción de empleo, un 85% de la caída de ocupación se centra entre personas de ese grupo de edad. Los hombres concentran la caída de la ocupación en la industria, la construcción y las ramas de transporte. La reducción de la ocupación femenina entre 2010 y 2013 resulta moderada, lo cual es un buen signo. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha hecho que, bueno, haya caído, pero mucho más suavemente. Porque se mantiene la ocupación de 2013 por encima incluso de la que existía entre las mujeres en 2007. Y en comparación con el año 97 hay además un 53% más de mujeres ocupadas en el año 2013, cuando concluye lo que podemos dar por concluida la crisis económica en términos económicos, no en términos sociales. La población masculina, en cambio, se reduce de 565.000 personas a 476.000 en 2013. 90.000 personas
que han perdido hombres, que han perdido ocupación desde el año 97. El impacto social de la crisis. Yo creo que este es un gráfico interesante. Durante la crisis, Euskadi ha sido capaz de mantener tasas de desempleo claramente inferiores, tanto a las de España como a las que caracterizaron a nuestra comunidad en periodos anteriores. Fijaros, en este sentido, arriba, en el periodo anterior, 92-97, tuvimos tasas de paro del 22%. En el periodo 2009-2013 hemos tenido tasas de paro del 14%. Y en este sentido, Euskadi es la única comunidad del Estado en la que la tasa media de paro durante el periodo central de la crisis actual resulta claramente inferior a la anterior. Fijaros todas las demás barras de Navarra, Asturias, Madrid, Cataluña y el conjunto del Estado español. Y sin embargo, el impacto social de la crisis es muy superior a la que reflejan las cifras anteriores por las razones que vamos a mencionar a continuación. Primero, el impacto del desempleo en personas con responsabilidades familiares. En primer lugar, se reduce de forma sustancial el peso del desempleo juvenil dentro del desempleo total en periodo de crisis. Aparentemente es bueno. Al final de la crisis vinculada al proceso de reconversión, en 1986, un 50% de las personas desempleadas tenían entre 16 y 24 años. Estamos hablando del año 86, un 50% menores de 25 años. Esta proporción cayó del 28,3 en el 96 al final de la crisis de primeros de los años 90. En 2013 apenas supone un 12% de personas desempleadas que tienen menos de 25 años. ¿Pero qué es lo que nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es esto. La proporción de personas de 45 o más años en la población parada ha aumentado de entre un 10 y un 15% en los años 86-96 de la crisis anterior a un 30% en 2013. A un 30% las personas de 45 años o más. Tanto en el año 96 como en el año 2013, algo más de un casi 60% de las personas paradas tenían entre 35 y 44 años, mientras que el año 86 era un 40%, 60% frente al 40%. La principal implicación de esta evolución ha sido el fuerte incremento de la proporción de personas desempleadas con responsabilidades en el mantenimiento del hogar. Aquí tenemos del año 96... No funciona él. Bueno, da igual. El año 96 tenemos persona principal o cónyuge un 33%, suponía. En el año 2014 supone un 63% de persona desempleada. Hemos ido creciendo. He ido disminuyendo los hijos en desempleo relativamente, hijos. Por lo tanto, a menores de 25 años del 65% al 33% y otros parientes del 8 al 35%. Pero el dato principal es que la principal persona que sustenta el hogar sube del 32% en desempleo al 63% en desempleo el año pasado. El segundo factor que acentúa el impacto social del desempleo es la exclusión a largo plazo de una parte importante de la población parada del sistema productivo. Con base en el impacto de las situaciones de mayor cronificación en el desempleo, las situaciones de exclusión estructural incluyen a las personas que llevan 30 o más meses en desempleo, accediendo a lo sumo ocasionalmente a trabajos marginales. En 2006 eran 30.000 personas, 30.380. 34.000 en 2010 y ahora son 114.147 estas personas. Este grupo de desempleados fuertemente alejados a largo plazo del sistema productivo resulta dominante en el desempleo actual en Euskadi, con su correspondiente cúmulo de problemática social.
El deterioro señalado se vincula a crecientes dificultades durante la crisis para que la población parada acceda a un empleo. Se ha reducido del 47 al 30% la población parada que había conseguido trabajar durante algún tiempo. Un 28% de las personas desempleadas había conseguido trabajar algo. Y voy terminando porque los tiempos son lo más importante en nuestros debates y en nuestras presencias. La superación de la crisis se retrasa respecto a la recuperación económica, es una frase que también conocemos todos. Los hechos explican por qué el comienzo de la recuperación económica no corre en paralelo con la superación de la crisis social. Al contrario, las consecuencias de la crisis en términos de las formas más graves de desempleo tardarán todavía cierto tiempo en empezar a superarse. Así, todavía en 2014 la pobreza ha tendido al alza y aún en 2015 no comienza la línea descendente del volumen de beneficiarios de la renta de garantía de ingresos. La razón es que esta prestación hace frente a fuertes limitaciones observadas en el sistema de protección estatal al desempleo. En las circunstancias actuales, la RGI no se limita a completar los ingresos base garantizados por ese sistema, sino que constituye la principal alternativa de la desprotección de la población desempleada excluida a largo plazo del sistema productivo y constituye el núcleo central de la realidad de pobreza real en Euskadi. En este contexto, la actuación de la RGI resulta, a nuestro juicio, necesaria para consolidar la cohesión social y prevenir consecuencias más indeseadas de la crisis. Y segundo dato. Y termino con la evolución del colectivo emprendedor, el papel del sector público, me lo voy a saltar. Bueno, la crisis ha afectado a grupos concretos de la población, situándolos de forma creciente y estructural al margen del sistema productivo. La crisis revela asimismo las dificultades competitivas de la industria de los países más desarrollados de Occidente. La crisis ha reducido decisivamente el volumen de población autónoma o empresaria. Me gustaría centrarme en esto, pero los tiempos son más importantes. A veces, que hemos bajado de 147.000 a 128.000 y el número de empresarios, empresarias con trabajadores se ha mantenido relativamente estable durante la crisis. Pero el problema radica en un descenso de 110.000 trabajadores autónomos en 2007 a 95.000 en 2013, aunque yo venía reduciéndose desde antes. Y finalmente, retos pendientes a superar, y con esto termino. Parte del problema se vincula al proceso de envejecimiento y jubilación de población autónoma que no sea relevada por las nuevas generaciones. Bueno, voy a pasarlo también, si no os importa. Voy a concluir, porque si no, no vamos a dar tiempo al debate, que me parece sumamente importante. El cuarteto sociedad, economía, empresa, empleo debe ser repensado desde el margen de actuación que nos cabe en este pequeño rincón del planeta, desde perspectivas de innovación social, en la que la variable independiente sea la cohesión social y sobre ella basculen el resto de variables. Primera afirmación de conclusión. Segunda, me parece que es el momento de pararse a pensar e imaginar nuevas formas de resolver los sempiternos problemas de la humanidad, recuperando la idea de que la economía no es un subsistema autónomo, que la revolución tecnológica no nos va a liberar de los, aunque nos libera de los trabajos pesados, pero también descarta a personas y las expulsa del sistema, lo que requiere una atención innovadora. Cohesión 4.0. Los contextos sociales y morales de cada comunidad históricamente han acompañado a la actividad económica. Pero actualmente la economía se ha liberado de aquellos. Y no ha sido para bien, sino que ha sido para mal. La competencia es un hecho, la flexibilidad también, no voy a ser yo quien la critique, pero la persona también, y sí voy a ser yo quien la defienda, creo que todos. Y esta ha sido históricamente protegida por la cultura, por la comunidad, por la sociedad, por la religión, por todos. En fin, yo creo que tenemos que sostener la sociedad y la economía, lo debe hacer viable. No precisamos de una sociedad para la economía, sino todo lo contrario. Beste barik ba,
amaitzen dugun arazoak ondo zehazten eta soluzioak aurkitzen hori da holango gune akademikoetan lortu behar dana. Zuen laguntza, denon laguntza oso importantea da guretzako. Ia gero gure erabakietan asmatzen dugun zerbait egitera eta ondo egitera. Zuek, Deustun, akademiaren aldetik eta guk politikatik zeregin berbera daukagu. Gizarte duin bat eratu, ia alantxe burutzen dugun, eskerrik asko. Gracias, Ángel. Gracias por tu... A ver. ¿Sí? ¿No? A ver, ya está. Ya estamos. Gracias por la reflexión. Si el silencio del público es una buena muestra del interés, creo que has captado el interés de la audiencia. Bueno, tengo muchas preguntas, ya antes incluso de que hayas terminado. Voy a intentar ordenarlas, ¿vale? Para, bueno, pues como decías tú, en el tiempo que normalmente solemos tener establecido, intentar hacerlas. Algunas son fáciles, otras son más, no sé si difíciles o de fondo, ¿no? Vinculada a uno de los comentarios que has hecho, dices, es dramático que la mayoría de los concursos de acreedores acaben en la liquidación, cuando su misión es precisamente dar continuidad a los proyectos empresariales. ¿No debería ser la empresa un bien en protección? ¿Qué puede hacer la Administración en este tema? Uy, eso lo tengo fácil para contestar. La legislación concursal, la primera ley concursal fue en el año 2003, después de las antiguas leyes de suspensiones de pagos y quiebras de los años del siglo XIX, y desde el año 2003 creo que hemos asistido a 10 reformas en materia concursal fácilmente, la última que se publicó todavía hace 10 días de relativa, ¿no? Los concursos de acreedores, cuando concurso de acreedores, tienen que preservar dos fines y siempre han estado en contradicción, en conflicto permanente. Por un lado, el interés legítimo de los acreedores a cobrar las deudas que tienen en el concurso, en la empresa concursada, y por otro lado, la preservación de la continuidad de la actividad empresarial y de los puestos de trabajo. Esas dos cuestiones han estado basculando siempre en en la ley y, desde luego, en cada una de nuestras actuaciones como administradores concursales. Algunos, entre los cuales yo me considero, hemos pensado siempre, a pesar de que lo duro que es dejar atrás a unos y no a otros, hemos pensado que había que primar claramente el interés de mantenimiento de la actividad empresarial y de la empleabilidad por encima del interés legítimo de los acreedores. Como algunos de vosotros sabéis, eso me ha causado incluso algunos disgustos judiciales como consecuencia de no pagar y, según, bueno, pues alguna institución, pues no seguir adecuadamente los criterios exquisitos de orden de pago. Pero en cualquier caso, yo he tenido muy claro que me parecía que había que mantener la actividad empresarial por encima del interés de los acreedores, con independencia, repito, de que sean igualmente legítimos. No lo ha conseguido la ley concursal, no lo ha conseguido. Yo creo que no lo ha conseguido por muchas reformas que se han hecho y han ido todas en esa dirección, pues por una cosa muy importante que los empresarios que estáis aquí entre nosotros sabéis perfectamente, y es que no tenemos cultura de concurso en este país. O sea, nosotros tenemos que presentar concursos de acreedores razonablemente 2 años antes de cuando lo presentamos. Presentamos el concurso demasiado tarde y, como lo presentamos demasiado tarde, nos abocamos a la liquidación. Yo creo que yo llevo 40 concursos y, pues no sé, he sacado 5 o 6 convenios de acreedores y después algunos de esos todavía han caído en liquidación. Y otra parte de la pregunta es que la legislación en materia concursal, desde luego, no es competencia de nuestra comunidad autónoma, sino que es competencia normativa básica estatal, y por lo tanto nosotros aquí tenemos que cumplir con la legislación concursal, ¿no? Pero yo creo que los empresarios tienen que aprender de los alemanes y incluso de los franceses y de los noruegos
a que en el momento en que conocen que su situación es delicada, afortunadamente ahora hay muchos menos concursos, afrenten a la cuestión del concurso desde una manera normal. El problema nuestro es que decir concurso y perder reputación va todo unido, ¿no? Y por lo tanto, pues nadie quiere perder reputación y espera hasta el último minuto, y el último minuto siempre suele ser demasiado tarde. Tenemos varias preguntas relacionadas. Voy a intentar, por lo menos voy a intentar formulártelas todas juntas y digamos que las respondes un poco como en el orden en que te parezca, o a lo mejor una misma respuesta para todos, ¿no? Es decir, hay algunas que preguntan y dicen, ¿qué se puede hacer desde la Administración para incentivar el empleo de los mayores de 45 años y de los jóvenes? Por otro lado, decir, ¿qué se puede hacer para flexibilizar horarios, contrataciones, promover el teletrabajo para favorecer la integración de la mujer y de la familia y la inclusión social? Y otra vez, ¿y qué puede hacer ya no la Administración, sino la propia economía y las propias empresas para ponerse al servicio de la innovación social? Ciertamente van unidas. Van unidas. La cuestión de la incentivación del desempleo de los mayores de 45 años, como lo hemos visto aquí, es dramático. Los datos son dramáticos. Si decimos cuál es el colectivo más afectado, los jóvenes son nuestro futuro, pero es que los mayores de 45 años que han perdido el empleo se nos han caído del sistema, se nos han caído. Y tenemos bastantes empresarios entre nosotros y, sobre todo, todos tenemos sentido común. Pero entre la alternativa de contratar a un chico joven, bien formado, y contratar a una persona mayor de 50 años, pues es que la respuesta, desde el punto de vista de la lógica económica, es tan sencilla que es muy difícil luchar para conseguir la empleabilidad de los mayores de 45 años. En el Gobierno tenemos bastantes programas dirigidos a esta incentivación de mayores de 45 años, pero son insuficientes. Son insuficientes. No son insuficientes porque no queramos hacer nada más, sino porque no podemos luchar contra el mundo. Y, por lo tanto, el mundo funciona con una lógica, y las lógicas se imponen sobre los deseos de cualquier gobierno, de cualquier comunidad. El colectivo de mayores de 45 años, en las familias que están afectadas, y son muchas, en parte están atendidas ciertamente por nuestro sistema de protección social, de cohesión social, con la RGI, que afortunadamente todos defendemos como un modelo de cohesión, con independencia de que haya que mejorarlo, por supuesto, en su gestión. Y permite que al menos 66.000 familias puedan mantener, digamos, ingresos que les alejen de los niveles de pobreza. Euskadi es, con diferencia, el país que menores niveles de pobreza tiene, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Y esto es gracias a nuestros sistemas de protección y de cohesión social. Pero, dicho eso, Desde el departamento y desde la ANBIDE y desde tenemos programas para la incentivación de mayores de 50 años. Y me detengo mucho en esta cuestión porque me parece dramática y porque me parece que tiene difícil solución. Pero realmente tenemos que hacernos un problema. Tenemos un problema entre nosotros. Y el problema que tenemos son los familiares que han perdido su empleo porque los conocemos y les ponemos ojos, y que sabemos que es muy difícil su empleabilidad. Algunos de ellos lo han perdido porque creyeron en los años 2007-2008, y soy testigo de ello, de que, en una empresa en concurso, una buena indemnización, 2 años de desempleo, ya encontraré trabajo. Detrás de la caída del desempleo vino el abismo. Pero, en fin, en Lanbide, en el diálogo social, estamos buscando fórmulas de solución de estos colectivos. El empleo juvenil. Tenemos muchos programas de empleo juvenil.
muchos, de incentivación del empleo juvenil. Nuestra formación profesional, a pesar de que sea de que todavía la formación profesional va siempre por detrás de las necesidades reales de del mercado de trabajo, pero nuestra formación profesional también es un modelo europeo. Ayer mismo en el Consejo de Gobierno aprobamos un nuevo decreto de formación dual. Tenemos programas tanto de Lehen Aukera, que bueno, que nos cuesta introducirlo entre los empresarios y lo podemos además entender, bueno, pues porque se prefieren a veces sistemas más sencillos para ellos y que también incentivan la colocación de los menores. Y a pesar de que sean un problema para nosotros la búsqueda del primer empleo de nuestros jóvenes, nosotros sabemos en la Universidad de Deusto, sabemos en el Gobierno Vasco que nuestros jóvenes están preparados y que solo les hace falta, como ha dicho antes Roberto, una oportunidad, que con la primera oportunidad se van a quedar a trabajar, porque son gente que saben y que saben hacer, ¿eh? Pero necesitamos que las industrias, que nuestra economía sea capaz de generar esas oportunidades. Si me decís, ¿quién te preocupa más? Los dos. ¿Quién está en situación peor? Los mayores. La cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral es una cuestión interinstitucional que afecta a muchísimas cuestiones. Nos hemos cansado de decir que los 1.000 euros que nosotros damos por la natalidad o las ayudas que damos a la conciliación de la vida laboral no son suficientes. Es el damos lo que podemos, tenemos presupuestos, bueno, que siempre quisiéramos más, pero razonables para atender estas demandas, pero el fomento de la natalidad necesita un fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral. Y todavía tenemos estigmatizado a la mujer joven como mujer que nos resistimos a contratar por aquello de que se nos puede quedar embarazada, de que podemos perder el hilo de la productividad. Y bueno, yo creo que este es un asunto que nos afecta a todos los agentes sociales, a los empresarios, al gobierno, a los sindicatos, a la universidad, el hacerle frente. Tenemos también algunas preguntas, ya que estamos en la universidad, relacionadas con la formación. Tú has mencionado, has citado antes la formación profesional, seguramente decir es una de las formas de reintroducir a muchos de los que están fuera del mercado laboral en él. Hay una muy concreta que decía, dice, pues ¿qué opina de la llamada de 400 especialistas de fuera para trabajar en la construcción naval? O sea, ¿hemos perdido cualificación en Euskadi? ¿Es que está desenfocado el sistema educativo respecto de las necesidades de la empresa? Mencionabas ahora que siempre vamos por detrás. Es decir, ¿hay forma de anticipar las necesidades? ¿Cómo podemos trabajar un poco entre todos para...? Bueno, aprecio mucho al periodista José Luis Galende, que escribió la noticia sobre los 400 especialistas que faltan en la naval, pero es una noticia que no es cierta. Que no es cierta. Y si habéis leído la noticia, está basada en las informaciones de un denominado sindicalista que le da la información. Lo cual, yo no voy a negar con esto la mayor, de la segunda pregunta, de que necesitamos jóvenes adecuados y que nos faltan jóvenes preparados para nuestra industria. Yo no voy a negar esa mayor, pero la noticia, tal y como se dio ayer, no era cierta. La naval tiene 190 trabajadores y por mucho empleo que tenga, afortunadamente, lo que no es cierto es que necesite 400 especialistas de fuera, salvo que los quiera traer, como también decía por otro lado la propia noticia, pagando menos que lo que cobra aquí, según convenio, los propios trabajadores, salvo que los quiera hacer por algún asunto de esos, que yo lo voy a negar, por lo menos hasta que no lo demuestre, hasta que no se demuestre lo contrario, la noticia es exagerada. Me parece que no está suficientemente contrastada, lo digo clarísimamente. Y dicho eso, es cierto que tenemos necesidad de mayor, que estamos siempre andamos con retraso. El mundo siempre va por retraso con retraso con respecto a muchísimas cuestiones, ¿no? Y no tenemos desenfocado nuestro sistema de formación profesional, pero andamos tarde. Pero
andamos tarde y al mismo tiempo hay que tener perspectiva. En este momento estamos generando empleo importante, pero es cierto que en el sector industrial menos, y la formación profesional es una cuestión de 2 y 3 años. Tenemos que pasar de un 40% de chavales y de chavalas que deciden formarse en formación profesional en el sector industrial a un 60%. Tenemos que lograr que los que quieren trabajar en el piso de arriba trabajen en el piso de abajo, que además se gana más, ¿eh? Tenemos que conseguirlo entre todos, tenemos que conseguir como padres también que nuestros hijos no tengan miedo al buzo, que el buzo no tiene por qué estar lleno de grasa, sino que puede estar bien limpio, ¿eh? Y además se puede vivir en buenas condiciones, a veces mejor que en el piso de arriba con corbata o con chaqueta. Tenemos formas de anticiparnos, tratamos de anticiparnos, pero yo tengo que reconocer que la universidad, el gobierno, las familias, llegamos tarde. Porque lo que nosotros queremos son hijos economistas, abogados, y lo que la sociedad demanda son formación profesional de electricistas, de mecánicos, de electrónica. Y bueno, esto es una cuestión también cultural, que todos tenemos que incentivar a nuestros propios hijos, a veces a la propia cultura de nuestro mundo, a decirle que el futuro pasa por la industria en nuestro país y la industria necesita trabajadores bien formados, que no necesita peones no cualificados, y que tú eres uno de ellos. Hay una pregunta, me imagino que era inevitable, dice, bueno, ¿qué futuro vaticina a la reforma laboral recientemente aprobada en la presente legislatura por el Gobierno central? Pues hombre, esto es hacer vaticinios y los vaticinios yo creo que no están. Los economistas siempre que hacemos vaticinios nos equivocamos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones generales? ¿Cuáles van a ser las coaliciones? Yo creo que la respuesta puede estar ahí fundamentalmente, Y obviamente yo lo digo con orgullo, además. Estoy en la política para gestionar, pero no para tomar grandes decisiones de contenidos de calados políticos. Lo digo con humildad porque creo que este es lo que se nos pide que hagamos a muchos denominados políticos. No sé lo que va a pasar con la reforma laboral. Creo que lo mejor que podría pasar es que hubiese un acuerdo entre los agentes sociales, entre empresarios y entre sindicatos para que retomemos la senda del acuerdo, de la negociación y para que lo que haya que reformar se reforme y lo que haya que mantener se mantenga. Yo creo que tenemos que cambiar de paradigma en los jóvenes. Yo antes he dicho que nuestros jóvenes necesitan un proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida no es la reproducción de los proyectos de vida de sus padres ni de sus abuelos. No es un proyecto de vida lineal en el que tienen trabajo de por vida y en una empresa. Lo que necesitan es una estabilidad de que este país, el nuestro, les va a generar oportunidades de empleo suficientes para, yo suelo utilizar mucho la palabra, para ser felices y para hacer felices a los demás. Y la reforma laboral, ciertamente, es, bueno, pues está en el debate permanente, ha precarizado el empleo, es cierto. Dicho lo cual, hay que decir que cuando se empieza a generar empleo en las empresas, el primer empleo que generan tampoco se les puede pedir a los empresarios que sea un empleo indefinido. Hay que pedir a los empresarios que no abusen de las posibilidades que les da la legislación reformada para mantener permanentemente en una cierta precarización a los trabajadores, y supuesto que eso ocurre mucho menos en Euskadi, supuesto no, dado que eso existe, se da mucho menos en Euskadi que en otros sitios, pues
Yo creo que el único lugar posible de encuentro es el lugar en el que se encuentren trabajadores, sindicatos, empresarios y organizaciones empresariales. Los políticos tenemos que hacerles más caso a ellos y no legislar fuera de lo que ellos nos digan que tenemos que hacer. Volver en ese sentido a lo que hemos hecho durante muchos años, y es reconocer la autonomía de las partes y poner la política al servicio de la negociación y del diálogo que dé frutos en las mesas de diálogo. Bueno, y una última pregunta en la que intento también combinar varias, ¿no? Hay algunas sobre decir, bueno, ¿la globalización es un problema o es una bondad el que se reduzca la pobreza en China, en India, aunque ponga en jaque a nuestra sociedad local, ¿no? Y vinculado a eso también, dice, ¿y se puede repensar, cómo repensar este cuarteto sociedad, economía, empresa, empleo? ¿Alguna idea al respecto? Y ya, y por terminar, dice, oye, ¿y la crisis ha pasado? Digo, porque tú no sé si intencionalmente o no has puesto de economía y empleo en tiempos de crisis, aunque ya todo el mundo decimos que ya hemos salido de la crisis, pero estamos en las consecuencias. Es decir, ¿tú crees ya que estamos en un mundo nuevo, pero en un mundo post-crisis, o que todavía tendremos algún susto y es un periodo valle? ¿Globalización? ¿Temporalidad? La globalización no es un problema. La globalización es una oportunidad que la tenemos que bien utilizar. Se puede mal utilizar. Y afortunadamente es verdad que la globalización ha hecho que países emergentes ya sean menos emergentes y hayamos conseguido reducir a nivel mundial las cifras de pobreza. Bueno, a mí no me toca llegar tan lejos y me pierdo en este pequeño rincón del Atlántico que es nuestra querida Euskadi, ¿eh? Y esta Euskadi que es solidaria con el mundo, que quiere serlo y seguir siéndolo. Por lo tanto, la globalidad entendida en términos económicos, lo que no puede arrastrarnos es a disminuir nuestra cohesión social. Y las decisiones empresariales globales no pueden influir negativamente en las políticas locales. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener claro. Nosotros en Euskadi no podemos decir a las grandes empresas multinacionales lo que tienen que hacer. Ellas harán lo que hagan. Nosotros les tenemos que pedir que piensen en términos también de sociedad y no solo de economía. Que piensen en términos, que piensen que vayan más allí. Yo ya sé que hacen esfuerzos, todos sabemos que hacen esfuerzos. He dado clases de responsabilidad social algunos años, pero se pueden hacer más esfuerzos. Lo local no es contrario a lo global. Y las economías que se globalizan no pueden perder de vista a lo local que dejan atrás. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para repensar empresa, sociedad, economía, empleo? Creo que tenemos que fomentar la cultura del acuerdo. No está todavía. Siempre preguntamos qué hay de lo mío. Nunca nos acordamos de preguntar qué tal estás. En términos económicos nos pasa lo mismo. A los sindicatos les pasa lo mismo. Bueno, cuando digo les pasa lo mismo, nos pasa demasiado lo mismo. Y a los gobiernos también nos pasa lo mismo. Nos cuesta ver el rostro del otro. Siempre pensamos que lo nuestro hay que arreglarlo antes y que luego ya arreglaremos lo del otro. Pero lo del otro no llega nunca. Entonces, suelo poner muchas veces el ejemplo de que en la relación bilateral el gobierno se arregla con los empresarios, con otras instituciones.
con los sindicatos, con cada sindicato. Y estoy además seguro de que también en la relación bilateral de un empresario con su sindicato tiene niveles de cohesión y de acuerdo mucho más importantes de los que afloramos. Pero necesitamos hacer de eso una cultura. Una cultura en la que sentados todos juntos seamos capaces de mirarnos a la cara y de entender la demanda del otro. De entender que el empresario quiere que su empresa gane dinero y que para eso necesita instrumentos de flexibilidad. Pero que el empresario entienda que el trabajador quiere condiciones dignas de trabajo y que se las proporcione y que hablen un lenguaje común. Yo creo que eso es poner la economía al servicio de la sociedad y no al revés. En términos de empleo no vamos a volver a los niveles anteriores a la crisis. Yo creo que llegaremos a otro punto diferente. Lo único que me parece fundamental subrayar es que nuestros jóvenes tienen que ser capaces de ser los sostenedores de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestro modelo de cohesión del mañana, y que lo tienen que hacer aquí, porque seremos capaces de generar empleo para ellos. Y que tenemos que mantener un sistema de cohesión social muy importante para los que se nos quedan fuera del sistema, para los excluidos. Y la crisis está empezando a pasar desde el punto de vista de las cifras económicas, muy afortunadamente, pero la crisis ha pegado unos coletazos terribles en los sectores más vulnerables de la sociedad. La crisis ha modificado en parte los sistemas de contratación también, ha hecho más prudentes a los empresarios a la hora de crecer, y esto nos genera que en la generación de empleo vayamos por detrás del crecimiento económico, como lo hemos dicho y como todos lo sabemos, y además vayamos en peores condiciones de crecimiento que el crecimiento del empleo. Pero le miro al presidente de Confebask y le digo que esto lo vamos a poder hacer en Euskadi, ¿verdad? Eskerrik asko. Bueno, Ángel, muchas gracias. Ahí queda alguna pregunta más. ¿Alguna tarjeta que te haré llegar? Porque no es una pregunta y seguro que te agrada mucho leerla. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Simplemente informaros que la semana que viene tendremos a Alberto Durán, al presidente de la Unión, para hablar de otro tipo de empresa también, socialmente responsable, vinculada al mundo de los discapacitados. Gracias, Ángel. Gracias sobre todo por hablar de economía y de personas. Eso es un poco lo que también buscábamos en esto. Gracias a todos.